Estimados amigos, una vez más con ustedes aquí en el canal. Hoy vamos a intentar dar una opinión, hacer un comentario, hacer un pequeño análisis de Ghost Recon Wildlands, ¿no? Este juego es de Ubisoft. Aparecía aproximadamente hace, pues, si no mal recuerdo, ya cerca de un año, si no ha superado el año. Es un juego, un third person shooter, un shooter en tercera persona, donde, bueno, nos acompañan tres compañeros más y formamos un equipo de cuatro. Estos tres compañeros, pues, evidentemente, está totalmente orientado a lo que es un juego cooperativo, no local, es un cooperativo online, ¿eh? Y lógicamente, con tal número de personas que pudieran llegar a jugar, ¿no?, en la misma consola, no se puede. Y entonces, bueno, pues aquí nos ponen en el papel de un grupo de operaciones especiales norteamericano que viene aquí a Bolivia, a una Bolivia, yo creo que ficticia, ¿verdad? Aunque esto no ha sentado muy bien que se dé el nombre de una región real, ¿no? No ha sentado bien al gobierno porque, bueno, pues ahora los pueden tachar de que allí no se hacen las cosas bien, digámoslo así, ¿no? Yo creo que se... Bueno, como viene de Tom Clancy, pues claro, evidentemente es escritor de novelas y intenta ser lo más realista posible para que el argumento sea lo más creíble posible, ¿no? Entonces, bueno, aunque dice al principio que todo es ficción y que no hay que tener en cuenta lo que aquí pase, que si coincide es pura coincidencia, ¿no? Pero el caso es que se dice que es Bolivia, ¿no? Y eso, pues evidentemente, teniendo en cuenta que aquí lo que se viene a hacer son unas operaciones especiales para desbancar un cártel de droga, un cártel llamado Cártel de Santa Blanca, pues entonces evidentemente eso no ha sentado nada bien en Bolivia, como es lógico, ¿no? Yo lo entendería así. Entonces, aunque sea cierto o no lo sea, no sienta bien. Bien, pero polémicas aparte, pues como he dicho, es un juego cooperativo está más orientado al cooperativo online. Yo no tengo el PlayStation Plus, no lo he podido probar. Yo juego pues con estos compañeros que lo manejan la inteligencia artificial de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues he jugado aproximadamente pues unas 30 horas, si no lo tengo aquí entendido. Y en esas 30 horas, bueno, pues he eliminado a esos elementos que están aquí en rojo. Los he eliminado, los he quitado de aquí, de lo que es la circulación, ¿no? Entonces, básicamente, este juego utiliza el clásico esquema de ir por las distintas zonas del mapa, ¿verdad? Las distintas zonas del mapa que vemos aquí, que no es un mapa pequeño, pero tampoco es un mapa gigantesco, pero no está mal el mapa. Es típico juego sandbox de mundo abierto, en el que, bueno, hay distintas regiones, como estamos viendo, y en cada una de esas regiones, pues hay un jefe, ¿no? Entonces, para poder llegar al jefe o resolver terminar esa región, digámoslo así, pues hay que hacer un número de misiones determinado. Aquí, por ejemplo, 5, aquí hay que hacer 6, aquí hay que hacer otras 6, aquí hay que hacer... aquí no hay que hacer nada, porque aquí no hay nada. Aquí ni jefe, aquí otras 6. Aproximadamente vienen a ser unas 6 misiones, y una vez que hacemos las 6 misiones, por ejemplo, vamos a abrir aquí uno que hayamos hecho, pues una vez que hacemos las 6 misiones podemos ir a acabar o a resolver el tema con el jefe final. Y entonces, a medida que vamos eliminando a los distintos pequeños jefes estos que están aquí, vamos accediendo a otros jefes más grandes, que son los que están aquí en el centro, que son estos cuatro: este La Plaga, Ramón Félix, La Gringa y el Boquita, como lo dicen. Y una vez que acabamos con esta gente, pues podremos acceder a los siguientes, que son estos cuatro que vemos aquí: el Cardenal, el Mulo, el Yayo y la Reina de la Belleza, para acceder al final a lo que es el jefe del cártel, que se llama El Sueño. Eliminarlo y, a que sí, acabar con el cártel. Yo he jugado y he acabado pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 regiones. He acabado con dos jefes de estos. Ya podré hacer, creo que pues se puede acceder al Mulo o al Cardenal, aunque de momento están bloqueados. Y una vez que vayamos, no sé si hay que acabar con todos para poder llegar al sueño, creo que no, o igual estoy equivocado, no lo sé porque todavía no he avanzado. Yo creo que no hay que acabar con todos, pero igual sí, hay que acabar con todos para poder llegar a este. No me parecería bien, porque si se habla de un sandbox, pues entonces el sandbox lo que debe permitir es, pues eso, una libertad máxima, ¿no? Y que no haya que acabar con todos para llegar al jefe final, pero igual es así, no lo sé. Eso no lo puedo decir porque aún no he llegado. Pero bueno, más o menos para que veáis un poquito la dinámica. Esto es parecido al Mafia, ¿no? Los típicos juegos sandbox, ¿no? En Mafia pues había que ir en distintas regiones, zonas, hacer una serie de misiones, hasta que el jefe de la zona salía a relucir, acababas con distintos jefes de zona y al final llegabas al final del juego y acababas con el capo principal, ¿no?
Pues esto es el mismo guión. Lo que pasa es que aquí, pues evidentemente, tenemos a Tom Clancy, que escribe un buen argumento y es llevadero, ¿no? Aparte de eso, pues hay unos vídeos que te van amenizando y te van enseñando un poquito la historia, ¿no? Te la van desgranando, ¿no? La historia de los distintos jefes, cómo llegan a ser jefes del cártel, y una vez que acabas con ellos, qué es lo que va a hacer el sueño con ellos, ¿no? Entonces, en cada una de estas zonas, pues se abren misiones principales y misiones secundarias. Las misiones principales hay que desbloquearlas yendo a unas zonas donde aparece un icono con una carpeta amarilla a coger la información, y esa información te lleva a hacer una misión, ¿no? Y las misiones de historia son estas flechas amarillas que vemos aquí, ¿eh? Son estas flechas amarillas que vemos aquí. Entonces, tenemos que ir al sitio donde esté la información, a encontrar la información y abrir lo que es la misión. Y a partir de ahí, pues van siguiendo las siguientes misiones hasta que hacemos las 5 o las 6 de la zona y acabamos con el jefe, ¿no? O lo quitamos de en medio, no siempre es matándolo. A veces lo coge y lo interroga y se lo lleva a la CIA, ¿no? Bien, entonces, aparte de lo que son las 5 misiones principales que hay aquí, que si aquí pues tenemos aproximadamente, pues no sé, a ver, ahí son 7 por 4, unos 30 jefes, unos 40 jefes, no llega, pues aproximadamente habrá una 6 por 40, pues no sé, a ver, vamos a contarlo bien, 6, abajo tenemos 4, 10, son 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 30. A 6 misiones son aproximadamente 180 misiones que hay de historia, que está bastante bien. Las misiones suelen ser variadas, ¿eh? Pues desde ir a robar un vehículo, ir a sacar información a alguien, destruir unas instalaciones, piratear un servidor, un ordenador para obtener una información, o acabar con una persona determinada, ¿no? Más o menos esos suelen ser los tipos de misiones que hay. No están mal. Pero bueno, ahora os comentaré un poquito lo bueno que tiene el juego. Bueno, pues gráficamente, como veis, es muy potente, es muy bueno. Tiene ciclos día-noche y también clima dinámico. Aquí lo que suele hacer es, en las zonas altas hay nieve y aquí en las zonas bajas, pues lo que hay es que llueve, ¿no? Hay tormentas eléctricas con relámpagos que están muy bien hechas. Después, bueno, pues ahí tienes a tu disposición multitud de vehículos. Puedes ir a pie si quieres, pero bueno, tienes vehículos, furgonetas, todoterrenos, algunos vehículos más exóticos, motocicletas como vemos aquí también, las puedes coger si quieres sin problema. Y después tienes también aéreos, pues hay avionetas, y lo que más vas a utilizar son los helicópteros, porque el helicóptero te permite ir de un punto a otro con mucha velocidad. Pues bueno, pues si vas en helicóptero, pues tienes que tener cuidado que hay algunas baterías antiaéreas, tienes que ir a lo mejor en algunas zonas que están muy con una seguridad alta, pues tienes que... Tienes que ir volando bajo para evitar que te detecten los radares, ¿no? Y te disparen el misil, ¿no? Y bueno, después lo que es la personalización de personaje, pues podéis decidir qué ponerle, qué tipo de armas llevar, qué tipo de mochila, todas estas cosas, ¿no? Después, cuando pasáis a lo que es el modo de disparo, pues el modo es un first person shooter, como podéis ver, un shooter en primera persona, ¿eh? Después, cuando hacéis las acciones básicas, pues vais en tercera persona, pero cuando disparáis, pues se pone en primera, ¿verdad? Que creo que es más acertado, ¿eh? Aquí le damos al triángulo y guardamos el arma para que no se asuste nadie. Entonces, como veis, un entorno así, como una especie de selva, carreteras, la mayoría no suelen estar asfaltadas, suelen ser de tierra. Entonces, bueno, pues veis que está vivo el entorno, el sandbox, ¿no? Pues hay gente por los poblados. Hay coches por las carreteras. En fin, no está mal, ¿no? Entonces, aparte de las misiones principales que os estoy comentando aquí, pues tenemos también después side quests, misiones transversales, misiones secundarias, que nos permiten obtener ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, si abrimos aquí, pues a ver, todo esto que vemos aquí, esto por ejemplo, azul, pues son cajas de armas. Hay algunas cajas que te dan armas y esta, como esta, en este caso, una caja de accesorios, te da accesorios para mejorar un arma, una mira, más capacidad de munición, un tambor mayor, o un riel, o una bocacha, o no sé, o un elemento vertical para un mango para sujetarlo en vertical, y todo eso aumenta las posibilidades del arma, ¿no? Y además la puedes personalizar a tu gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un rifle de francotirador con una mira que me gusta mucho, ahí tengo 3 o 4 miras, pero tengo una que me da más el máximo zoom, que es la que a mí me gusta, ¿no? Pues tú ya vas eligiendo qué quieres. Aparte de estas misiones, bueno, no son misiones realmente secundarias, sino son puntos donde tú vas
y coges esas armas, ¿no? Después tienes también aquí, pues estos que son informaciones, datos del tema. Estos puntos de que aparecen aquí son puntos de información, que cuando vas aquí, pues si le das, te da tres opciones en la información. Bien, encontrar situaciones de cajas de armas y estos puntos, que esta flecha que vemos aquí, que son puntos de habilidad que se utilizan para mejorar al personaje, y o descubrir, bueno, pues operaciones, otras misiones secundarias, como pueden ser estas verdes que vemos aquí, que es detener un convoy, o esta de aquí que me parece que es, a ver si vemos, que es robar un helicóptero y llevarlo de un punto A a un punto B. Esto es marcar una caja de suministro, y esos puntos que te van dando aquí, después cuando abrimos el árbol de habilidades, que tenemos para armas, para el dron, objeto y toda esta historia, pues nos solicita que tengamos unos puntos de habilidad acumulados, y después que tengamos, pues, o bien combustible, o bien suministros médicos, o bien suministros de alimentos, y lo último, no sé exactamente qué es lo que es, comunicaciones, ¿no? ¿No? Esos puntos, o sea, aparte del requisito de los puntos de habilidad que te van dando cuando haces las misiones, o en este mapa que hemos visto, estas flechitas azules que vemos aquí, a ver si os enseño esta, pues aparte de eso tenemos que también tener hechas misiones secundarias que nos den, pues, puntos de combustible en este caso. Aquí vemos también más combustible. Entonces, obligatoriamente, para mejorar el personaje, vamos a tener que hacer este tipo de misiones. Si no, no lo vamos a ir mejorando. Solamente con puntos de habilidad que te dan cuando haces las misiones, no avanza. Necesita, pues eso, hacer misiones secundarias, ¿no? Esta, por ejemplo, desactiva esta antena. Y después tienes que hacer activar una segunda antena. Aquí, pues ve a buscar a este sicario que hay aquí e intimídalo para sacarle información. Después, aquí lo mismo, destruye este convoy. Aquí, entonces, hay que hacer misiones secundarias sí o sí si queremos mejorar el personaje. Entonces, yo, el juego, ¿me parece un buen juego? Sí, es un buen juego. Orientado fundamentalmente al cooperativo online. Cosa que yo, bueno, pues a mí no me hace mucha gracia. Sí es cierto que los compañeros no están mal de inteligencia artificial y te apoyan bastante. Y puedes jugar también offline. Pero lo más divertido y donde gana el juego realmente es en el cooperativo online, que yo no he podido disfrutar porque no lo tengo. Me niego a pagar para jugar online. Entonces, y aparte que no me gusta. Cuando le das el botón R1 sale un menú radial de órdenes al escuadrón, que son muy básicas: mandarlos a disparar, esperar una posición, aguantar una posición, ir de un punto a otro al que tú señales, y reagrupación. ¿Vale? Entonces, vamos aquí. Vamos, reagrupaos. Y aquí, y se reagrupan. Y si queremos que vayan de un punto a otro, pues decimos ir a, le marcamos el punto, así con el R, aquí. Vamos. Y se van ahí todos ahí. Y si yo digo esperar, quietos ahí, pues se quedan ahí esperados. Ellos se van ocultando. A veces los pueden localizar los enemigos. Ellos automáticamente empezarán a disparar aunque tú no hayas dado la orden. En fin, no es tan mal. A veces sí es cierto que vas por los entornos y te encuentran enemigos que están al lado y no les disparan, y te abaten a ti, no te cubren a veces bien. Entonces la inteligencia artificial a veces falla. La inteligencia artificial de los enemigos, bueno, pues como siempre, ¿no? Algunos enemigos pues se van parapetando, pero siempre van a asomar la cabeza para que les dispare. O a veces están a tu lado y no hacen nada. Pero bueno, más o menos está compensado. No es mala la inteligencia artificial, pero bueno, no son súper inteligentes. A veces suelen, eso sí, ir buscando por zonas, intentar flanquearte, tampoco que hagan eso, pero bueno, más o menos se mueven con cierta inteligencia medianamente básica, digámoslo así. No son tampoco muy inteligentes, pero bueno, en el juego cumplen, en el juego cumplen. Entonces, bueno, yo lo veo bien gráficamente, la historia no está mal, puede ser adictiva. Técnicamente yo no le he encontrado errores, y es cierto que ya creo que lleva pues unas cuantas actualizaciones. La última que ha bajado ha sido de 15 GB, porque trae tema de online, de mapas y historias de estas. Y vamos a decir que vengan para acá, cuando decimos que se reagrupen, vienen para acá, dejan la posición. Y bueno, es un buen juego. De inicio yo no lo adquirí cuando bajó de precio, y bueno, pues estoy disfrutando de él bastante. Lo que pasa con todos los juegos, como yo sigo siempre, que al final son tan cansinos que te pueden llegar a aburrir. Este juego al final puede llegar a aburrirte, porque es lógico que te pueda pasar, ¿no? Entonces, eso, que siempre es lo mismo, ¿eh? Yo creo que siempre es lo mismo. Sí es cierto que te dan muchas opciones para afrontar una misión como tú quieras. Bueno, también de vehículos hay barcos, ¿eh? Unas barquitas, unas lanchitas, para ir por las zonas de agua. Y nadan los personajes, nadan. Vamos a pedir, aquí también tenemos, que no lo he dicho, un apoyo rebelde en las misiones, cuando queramos, podemos pedir un vehículo. Llevar unos matones a sueldo, o un mortero, disparo de mortero, una distracción, un reconocimiento. Vamos a pedir un vehículo, podemos pedir una camioneta o un todoterreno B. Vamos a pedir un todoterreno B, que nos lo han traído aquí delante. ¿Dónde nos lo han traído? Aquí delante está, aquí está el todoterreno, nos vamos a montar en él
y vamos a intentar hacer una misioncilla para que la veáis, ¿eh? Después, como digo, bueno, pues está bastante bien porque tiene visión térmica, tiene visión nocturna, por ejemplo, ¿veis? Visión térmica. Eso la tenéis que escribir en las habilidades. Vamos a seleccionar una misión. Ahí le hemos dado un porrazo a unos coches. A ver. ¿Esto qué? Es que no sé dónde estoy ahora mismo, pero de que veamos, si estamos muy lejos no vamos a tener que hacer muchos kilómetros para llegar al sitio. ¿Dónde estamos? Ah, aquí, vale. Este de aquí no está muy lejos. A ver. Misión secundaria, vuela por los aires una de entrada a la estación. Vamos a ir para acá. Vale, con esto mejoramos la potencia de entrega de vehículos rebeldes. Vale, vamos a ir para allá. Bueno, pues nos marca ahí el GPS tipo GTA, ¿verdad? Pues vamos por aquí, disfrutando del paisaje. Podemos conducir nosotros o cambiar de asiento y conduzca uno de los compañeros. Y desde el mismo coche podemos ordenar que disparen, ¿eh? Si hay enemigos cerca. Aquí, por ejemplo, pues se ve en el mapa cuando aparece en naranja, rojito, pues que hay enemigos. Ahora llegaremos a la misión y veréis un poquito lo que, cómo es la dinámica, ¿no?, de las misiones. Lo suyo es el sigilo, ¿eh? Lo suyo es el sigilo y no hacer las misiones a la brava. Lo que pasa que yo, bueno, pues normalmente suelo llegar, hago un reconocimiento del terreno y una vez que he hecho el reconocimiento del terreno, pues ya voy acabando con el mayor número de enemigos hasta que me suelen detectar o no. Y entonces, bueno, pues ya acabo con todos ellos y hago la misión limpia. Después depende, hay misiones en las que no tienen que detectarte, tienes que ir con más cuidado. No son las que más, pero sí es cierto que hay misiones en las que no puedes entrar a las bravas y si te detectan, pues acabas con la misión. Bueno, pues aquí hay una antena de radio que vemos aquí arriba, que es la que tenemos que destruir lo que es la caja de operaciones de esa antena y la vaya a ver cómo vamos a actuar. Aquí lo que pasa es que en esta... Vamos a una cosita, vamos bajando aquí para que ustedes vean un poquito. Bueno, aquí ya me están detectando. Exactamente, eso que veis ahí es pues algo parecido al tiempo reflejo ese del Metal Gear, ¿no? En el que ahí te pueden ver, pero tienes un tiempo para reaccionar y que no te hagan nada. A ver, la estación de radio, ¿dónde está? Aquí arriba, pero aquí arriba. Esto está lejos, ¿eh? Vamos a ver por qué. Era porque se ha quitado esto. No me marca camino para llegar ahí. Entonces aquí tendríamos que llegar con un helicóptero. ¿Hay helicópteros cerca que podamos coger? Sí, hay un helicóptero, pero está aquí. O sea, aquí no podemos llegar nosotros. Está en la estación el helicóptero. Claro, que para llegar ahí arriba es con una estación. Aquí a las bravas no creo yo que podamos subir, ¿no? Bueno, vamos a bajar del coche a ver si podemos. Listo, cuando quieras. Bueno, ahora se va a bajar. Vamos a ver si podemos subir por aquí a la estación, ¿eh? Vamos a decir a los compañeros que vengan. Bueno, después tenéis distintos niveles de alerta, ¿eh? Hay que intentar no alertar a las patrullas, porque aparte de los enemigos básicos que vais a ver ahora, que son del cártel, pues hay unos que se llaman la unidad, que son un grupo paramilitar, que son más complicados, tienen más medios, ¿no? Los vehículos tienen ametralladoras montadas, pesadas, tienen helicópteros de reconocimiento, patrullas, y entonces una vez que empieza... ¿eh? Por ejemplo, aquí hay un helicóptero que está que viene por aquí, me ha sobrevolado. Ese de ahí, ese es de la unidad. Entonces, si te detectan, ya la cosa se complica porque tienen muchos medios, ¿no? Entonces, hay que intentar no levantar las sospechas, ¿no? Y sobre todo cuando son misiones, como alguna, por ejemplo, he tenido yo que hacer, de tener que entrar a una base militar de la unidad, hay que tener cuidado de no alertarlos porque entonces no paran de aparecer enemigos. Yo lo que hago cuando me detectan es cambiar de posición y evitar la alarma, que pase el tiempo, ¿vale? Y que no vengan a... Y que dejen abandonen la búsqueda, ¿no? Bueno, vamos a meternos por aquí. Hemos subido, ya veis que más o menos, bueno, pues podéis subir a todas partes. Podéis ir por todos sitios. Todo lo que veáis podéis llegar. Bueno, aquí ya estoy viendo enemiga cercana. Vamos a sacar el drone, le damos hacia arriba. Esto es muy importante. Esto es parecido a lo que es el Águila Xenu de Assassin's Creed Origins, aunque este juego es anterior, ¿no? Pero bueno, se mueve con más facilidad, como podéis ver, ¿no? Entonces, bueno, tienes también un zoom, tienes que mejorar lo que es la batería, el alcance, le puedes poner visión nocturna, visión térmica también, que no se la ha sacado. Pues con esto vas a marcar los enemigos, ya os voy a marcar. Aquí no se marcan enemigos porque están ahí dentro, ¿vale? Entonces nosotros vamos a venirnos por aquí, sin caernos, vamos a venirnos por aquí, y vamos a entrar aquí y vais a ver en qué consiste esta. Esta misión consiste en entrar a la FRAB aquí dentro y acabar con los enemigos y llegar al servidor rápidamente para desconectarlo. Bien, entonces, a ver, aquí tenemos C4, que esto hay que desbloquearlo. Tenemos minas, tenemos granadas de fragmentación, señuelos, pistola de bengalas para distraer también. Vamos a poner C4 aquí
en estas puertas. El C4 está preparado. Bien, y ahora vamos a ponerla en otra porque hay varias entradas para crear una distracción. Aunque lo que no podemos hacer con los enemigos, que eso no me ha gustado, con los compañeros que vienen conmigo, es dividirlo en dos grupos para que yo pueda meterlos por un lado y por otro. Siempre van, suelen ir contigo o van todos juntos, pero sueltos no van. Esa es una pequeña limitación. Venga, vamos a explotar el C4 y vamos a entrar rápidamente. Bueno, yo tengo, básicamente puedo llevar dos armas. Yo llevo aquí este que es un subfusil y este rifle de francotirador, que lo suelo utilizar cuando voy acercándome al sitio para eliminar el máximo número de enemigos posible, y después cuando ya estoy ya en combate pues suelo poner el subfusil también. Si dais dos veces al triángulo saca una pistola, ¿eh? Y después, bueno, pues el C4 y las cositas que hemos visto. Vamos a detonar el C4 y ya para adentro. Venga, para adentro. Listos, disparad. Ahora vamos a poner aquí granada. Hay que ir rápido porque se nos acaba el tiempo. A ver, hay que coger la escalera que está por aquí. Yo voy entrando, bueno, pues una granadita por ahí. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos un minuto para llegar. Hay uno que me está dando por no sé por dónde. Bueno, ahí me han abatido. Yo mismo he sido víctima de mi granada. Lo he hecho también un poquito a posta para que veáis ahora que vienen y te reaniman. Pero solo te pueden reanimar una vez en la misión. Si ya te reaniman una vez y vuelves a caer, ya fallas la misión y mueres, ¿no? Entre ellos también, la inteligencia artificial también se van lo que es... ahí la lleva. Entre ellos también se reaniman. Vale. Bueno, ya veis que no se corta un pelo, el lenguaje eso es del juego. No es un juego orientado para un público infantil, evidentemente. Bueno, pues esto ha sido solo la misión que había que hacer aquí. No había que hacer tampoco gran cosa. Como podéis ver, hay un enemigo por aquí. Entonces, bueno, aquí hay una medalla de un punto de habilidad. Lo vamos a coger. Vamos a subir un poquito el volumen, que tenía el volumen de la televisión. Y no me gusta. Eso es, así lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues ya veis un poquito la dinámica del juego. Venga, vamos a salir de aquí y vamos a coger un helicóptero, a ver si podemos dar tiempo antes de acabar el vídeo a hacer otra misión. Creo que no. Vamos a ir por la puerta. Podéis escalar, subir muros y cositas así. Tampoco es que sea esto un Assassin's Creed, pero que podéis hacerlo. Vamos a pillar el helicóptero. Toda la conducción de vehículos siempre es arcade, es sencilla, ¿eh? No son simuladores. A ver, vamos a coger el helicóptero. Yo me gusta siempre conducirlo a mí. Hay algunos helicópteros que traen un arma montada, otros no. Este no sé si ya traerá. A los compañeros los puedes esperar o no los puedes, o si no quieres no los esperas. Vamos, de hecho, si te levantas, por ejemplo, aquí, ahora van a salir montados en el helicóptero. Saldrán ahora todos montados. Claro, lo veis ahí. Esto no sé si es que me están detectando, que me van a disparar un misil. Explosión, misil. Es que hay algunas torretas. No sé de dónde viene la torreta, estará por ahí. Vámonos. Si puedo irme que no me detecte la... Ahí ya me está detectando otra vez el radar. Vamos a bajar por aquí. Hay algunas zonas más complicadas que otras, ¿eh? Y te detectan más. Bueno, pues por ejemplo, ¿qué podría yo hacer por aquí? Otra misión. Por ejemplo, esto es un convoy. Detener el convoy de gasolina. Vamos a irme a tiempo de detener el convoy. Vamos a ir a buscar el convoy. ¿Dónde está el convoy? Ahora me va a detectar otra vez radar, supongo. Estas son misiones secundarias, side quest. Ahora en el siguiente vídeo haré una misión principal donde vais a ver exactamente qué es lo que yo suelo hacer y cómo suelo acometer las misiones, ¿eh? Esto es muy sencillo, de dar R2 sube el helicóptero, L2 baja el helicóptero, hacia adelante lo cabecea y va avanzando, y con el destino largo derecho pues le das dirección. No tiene más. A ver si llegamos aquí. Y a ver si podemos acabar con el convoy este para que ustedes lo vean. Vamos a ir bajando un poquito. El convoy suele llevar alguna escolta, aunque aquí en este caso pues ni la lleva. No, si ahí aparece el popping, ¿eh? La escolta estaba ahí. Ahora cuando me vean van a empezar a avanzar rápidamente. No, no se va a escapar, tranquilo. Sí, venga, dispara, hombre. Yo lo que hago, acabo con los coches de escolta, si me da tiempo.
y después, cuando ya se para el camión, bajo y lo marco. Y ya está, eso es la misión, muy sencilla. Este vehículo escolta ya ha sido destruido, vamos a buscar otro. Este de aquí delante. No, no, tranquilo. Venga, a ver. A ver si para el camión. Aquí ya hay tema de misiles. Vamos a bajar un poquito. Tenemos que bajar aquí. No, si me pongo aquí, ya el misil. Me ha dado el misil, me ha dado el misil. Quería yo que no me iba a dar el misil. Venga, vamos a pedir un vehículo. Oh, qué barbaridad. Es que a veces ya los misiles se ponen muy tontos, ¿eh? Ya no te permiten andar con el helicóptero nada, ¿eh? ¿Dónde estamos? Anda que me lo han puesto cerca. Ha explotado el helicóptero. A ver si podemos capturar el... A veces me dejan los coches muy lejos, no sé por qué. Me los dejan muy lejos. Bueno, voy a entrar por el asiento del pasajero y pasamos con el círculo a conducir. Y a ver si podemos capturar este hombre, el convoy este. Estos todoterrenos son muy rápidos, pero bueno. La escolta hemos acabado con ella. A ver, hambre. Ay, hambre también, la tontería. Ah, te vas encontrando cosas por medio, gente por medio, que te dan por saquillo. A la patrulla unidad alertada. Pues esto es un problemilla. Venga, yo quiero coger el camión. Antes que se me acabe el vídeo, como si me va a dar tiempo. Sí, pues vienen los de la unidad, ¿eh? Vale, este ya se va, venga. Ahora vamos a... Esta misión es muy sencilla, a ver si no me pasa nada. Bueno, ahí veis. ¡No, no, 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 no! ¡Que me va a romper el camión! Bueno, menos mal que antes de que explote el camión he podido hacerlo. Básicamente es eso, ir atrás y marcar el... Y tirar el... El... Marcar el convoy, ¿verdad? Bueno, ahora me están aquí... Al final me van a matar, era verdad. Bueno, estamos aquí en lío. Mis compañeros, que vamos a decirles que disparen. A veces cuesta, ¿eh? Mover las ruedas, ¿eh? Bueno, aquí una misión que sería de antena, tendríamos que desactivar esta antena y ahora ir a buscar la otra, pero no nos va a tiempo porque la siguiente antena seguramente está... Yo suelo coger helicópteros para hacer estas misiones porque si no me da tiempo ya. A ver si llegamos. Vamos a intentarlo. Vamos a cortar por aquí, diré a las bravas, esperemos que no reventemos el coche. Vamos a cortar por aquí a las bravas. Oh, ahora es. No veo. Bueno, grabo hasta que se acabe el vídeo y ahora grabamos otro con el gameplay de una misión de historia. Esto hay que hacer con el helicóptero porque si en un minuto y pico tú no llegas ahí. Pero bueno, voy a intentar, a ver si llego. Si no revienta el coche antes, está muy lejos. Esto hay que hacer con el helicóptero, sí o sí. El juego está totalmente en castellano, con lo cual, bueno, pues tiene también ese aliciente, ¿no? Textos y voces en castellano. Pues un abrazo, amigo, y nos vemos en el próximo vídeo que haré una misión de historia. Un juego recomendable, pero no al precio de salida. Y sobre todo orientado al cooperativo online, pero que también se puede jugar offline, como habéis visto. Y como veréis en el próximo vídeo ya de análisis y opinión que voy a hacer. ¿Hemos encontrado la mitad del tiempo que teníamos? ¿Lo conseguiremos? No, no lo sé. Depende. Sí, está acercando, estamos acercando a la antena. Bueno, un abrazo, amigo. Ahora grabo otro vídeo para que sigáis viendo un poquito más del juego. Uf, ¿esto qué? Bueno, aquí llega yo.